Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal un día más. Yo Yo soy soy Alessandra y hoy mira lo que tengo aquí. Tengo este cojín y quiero hacerle como un diseño diferente, tejido a crochet. Así que nada, si quieres ver el paso a paso de este proyecto del día de hoy, quédate porque vamos a comenzar. bien. Para hacer este proyecto voy a estar utilizando este hilo que es de algodón y es aproximadamente número 3. He tejido cadenas teniendo en cuenta el ancho del cojín, de lado a lado, así. Bien. El múltiplo de este punto es 4. Bien, entonces ahora voy a pasar a la segunda cadena y hago medio punto. En la siguiente, medio punto. Como puedes ver, estoy deslizando la agujeta por la parte de atrás de cada cadenita. Así. Deslizo y hago medio punto. Y así voy a continuar. Y listo. Y aquí he finalizado la primera hilera. Ahora para subir la siguiente, una, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Acomodo mi trabajo. Hago 1, 2, 3 y 4 lazadas en la agujeta. Acá no voy a dejar punto de separación, sino que acá en el punto que sigue hago un punto alto de la siguiente manera. Voy dejando 2, tomo lazada. Dejo 2, tomo lazada, dejo 2, tomo lazada, dejo 2 y aquí me quedan las últimas 2 y tomo lazada y dejo 2, así. Ahora hago una cadena de separación, hago 1, 2, 3 y 4 lazadas. Ahora sí voy aquí a dejar un punto libre y en el siguiente deslizo, tomo lazada y voy dejando 2, tomo lazada, 2, tomo lazada, dejo 2, tomo lazada, dejo 2, tomo lazada y dejo 2. Básicamente esto es lo que yo voy a repetir por toda la hilera. Una cadena de separación, dejo 1, 2, 3 y 4 lazadas. Dejo un punto libre y en el siguiente voy dejando 2, tomo lazada, dejo 2, tomo lazada, dejo 2, tomo lazada, dejo 2. Tomo lazada y dejo 2 y así hasta finalizar todos los puntos y listo, ya aquí he finalizado esta hilera y así es como se ve. Ahora para la siguiente hago una cadena de altura, acá en este espacio hago medio punto, en el siguiente medio punto, paso aquí arriba de este espacio y hago medio punto y así voy a continuar tejiendo medio punto por cada punto disponible. Entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en la cadenita número 7 ahí deslizo la agujeta y hago medio punto. Así es como se ve esta hilera. Para subir la siguiente hago 1, 2, 3 y 4 cadenas. Acomodo mi trabajo, hago una y dos lazadas y en el punto que sigue hago un punto alto doble pero sin terminar. Doble lazada en el siguiente, punto alto doble sin terminar. Ahí está, la lazada la voy manteniendo aquí en la agujeta. Doble lazada y hago punto alto doble sin terminar. Y ahí tengo 4 puntos contando las 4 cadenitas. Entonces tomo lazada y deslizo por los 4. Desde ahí hago 1, 2, 3 y 4 cadenas. Hago una y dos lazadas en la agujeta. Entonces aquí se hace un espacio ahí. Desde ahí deslizo y hago punto alto doble. Ahí está. Doble lazada, nuevamente en el mismo espacio, punto alto, doble, completo, ahí está, así. Entonces ahora una, dos lazadas
Y el siguiente punto lo voy a deslizar por acá, mira, por este punto de abajo. Y hago punto alto, doble desde ahí. Así. Listo. Así es como se ve el primer motivo de esta hilera. Entonces ahora hago una, dos, tres y cuatro lazadas. Y voy a repetir este mismo motivo. En el punto que sigue hago punto alto doble, pero sin terminar. Así. Doble lazada en el siguiente, punto alto doble, sin terminar. Así. Doble lazada en el siguiente, punto alto doble, sin terminar. Doble lazada en el siguiente, punto alto doble, sin terminar. Ahí está. Ya que lo tengo ahí los cuatro, entonces tomo lazada y paso por los cuatro. Ahí está. Así. Acomodo muy bien acá. Así. Ahora, desde ahí hago lazada y voy dejando dos. Tomo lazada y dejo dos. Tomo lazada y dejo dos. Así. Aquí queda el primer punto de la parte de arriba de este motivo. Entonces una y dos lazadas y acá como puedes ver se hace un espacio, desde ahí voy a hacer punto alto doble completo, ahí está, doble lazada en el mismo espacio, punto alto doble. Ahora el siguiente punto, una y dos lazadas, lo voy a hacer desde acá, deslizando la agujeta por este punto, así. Para que quede como en relieve. Y voy dejando dos. Tomo lazada, dejo dos. Tomo lazada y dejo dos. Y ahí queda el segundo motivo. Así. Esto es lo que se va repitiendo por toda la hilera. Voy a repetir una vez más. Desde acá hago una, dos, tres y cuatro lazadas en la agujeta. Ahora voy a pasar al siguiente punto. Y hago punto alto doble. Pero sin terminar. Así. Doble lazada en el siguiente. Punto alto doble. Sin terminar. Ahí está. Doble lazada en el siguiente. Punto alto doble. Sin terminar. En el siguiente. Punto alto doble. Sin terminar. Ahí está. Ahora, ya que están ahí los cuatro puntos, entonces ahora tomo lazada y paso por los cuatro. Así. Ahora, con las lazadas que me queda aquí, voy a formar el primer punto de la parte de arriba de este motivo. Tomo lazada y dejo dos. Tomo lazada, dejo dos. Tomo lazada y dejo dos. Así. Entonces ahora una y dos lazadas en este espacio que se hace aquí. Mira que hay un bucle ahí. Desde ahí levanto un punto alto doble completo. Ahí está. Doble lazada en el mismo espacio. Punto alto doble. Ahí está. Ahora, el siguiente punto, una y dos lazadas, lo voy a estar haciendo desde acá. Desde este punto. Deslizo la agujeta por debajo del punto. Halo hebra. Y desde ahí voy dejando dos. Tomo lazada, dejo dos. Tomo lazada y dejo dos. Y así es como queda el motivo. Yo voy a continuar repitiendo exactamente lo mismo y ya regreso. Y listo, así es como se ve esta hilera. Ahora, para hacer la siguiente, hago una cadena y en cada punto disponible yo voy a hacer medio punto. Paso al siguiente, medio punto. Y así por toda la hilera. Medio punto. Okay. Ya para finalizar la hilera, aquí quedan cuatro cadenas, entonces en la cadenita número 4, ahí deslizo y listo. Así es como queda este patrón, esta es la parte de atrás, ahora así es como se ve por la parte de adelante. Como puedes ver, está compuesto por 1, 2, 3, 4 y 5 hileras. A partir de aquí se vuelve a repetir exactamente lo mismo. Desde la hilera número 2. Entonces, desde acá hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas.
acomodo mi trabajo, hago una, dos, tres y cuatro lazadas en la agujeta. Acá no voy a dejar punto libre, paso al siguiente y hago lazada y voy dejando dos, tomo lazada y dejo dos, tomo lazada y dejo dos, tomo lazada, dejo dos, tomo lazada y dejo dos, así. Entonces hago una cadena de separación, una, dos, tres y cuatro lazadas. Dejo un punto libre y en el siguiente voy dejando dos, tomo lazada, dejo dos, tomo lazada, dejo dos, tomo lazada y dejo dos. Una cadena de separación, una, dos, tres y cuatro lazadas. Dejo un punto libre y en el siguiente hago el punto súper alto, como yo le digo, un punto súper alto. Bien, entonces a partir de aquí se vuelve a repetir el mismo patrón hasta y listo. Y aquí queda finalizada esta hilera. Para subir la siguiente hago una cadena. Arriba de este punto hago medio punto. En este espacio de cadena, medio punto. Arriba del punto, medio punto. Y en el espacio de cadena, medio punto. Así es como voy a distribuir los medio puntos en esta hilera. Bien, hasta finalizar cada punto. Para subir la siguiente hago una, dos, tres y cuatro cadenas. Tomo una y dos lazadas. En el punto que sigue hago punto alto doble, pero sin terminar. Doble lazada en el siguiente, punto alto doble, sin terminar. Doble lazada en el siguiente, punto alto doble, sin terminar. Ya que tengo ahí los cuatro puntos, tomo lazada y paso por todos. Desde ahí voy a hacer una, dos, tres y cuatro cadenas, una y dos lazadas. Y acá en este espacio voy a hacer un punto alto doble. Ahí está. Doble lazada en el mismo espacio. Punto alto doble. Una y dos lazadas. Y el último punto de este motivo, voy a deslizar la agujeta por este punto. Así. Desde ahí hago uno, dos y tres. Ahí está. Entonces, una, dos, tres y cuatro lazadas. Voy a repetir el mismo motivo. En este punto hago un punto alto doble sin terminar. Doble lazada en el siguiente. Punto alto doble sin terminar. Doble lazada en el siguiente. Punto alto doble sin terminar. Doble lazada en el siguiente. Punto alto doble sin terminar. Ahí está. Ya que ahí están los cuatro puntos, tomo lazada y paso por los cuatro. Así, tomo lazada, dejo dos y dejo dos. Una y dos lazadas en este mismo espacio acá. Hago un punto alto doble completo. Doble lazada en el mismo espacio, punto alto doble. Listo, doble lazada y el último punto de este motivo voy a deslizar la agujeta por debajo de este punto acá y hago punto alto doble desde ahí y listo. Así es como voy a continuar hasta finalizar todos los puntos y listo, ya he finalizado esta hilera y así es como se ve. Ahora, para hacer la siguiente hago una cadena y voy a estar realizando medio punto por cada punto disponible hasta completar la hilera. Y listo, ya que he finalizado esa hilera y así es como se ve. Entonces desde acá hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Hago 1, 2, 3 y 4 lazadas en la agujeta y en el punto que sigue hago lazada y voy dejando dos hebras. Tomo lazada y voy dejando dos. Tomo lazada, dejo dos. Tomo lazada, dejo dos. Y ya aquí me quedan las últimas dos. Y así es como se ve. Una cadena de separación. Una, dos, tres y cuatro lazadas. Dejo un punto libre y en el siguiente
voy dejando 2, tomo la lazada, voy dejando 2, tomo la lazada, voy dejando 2 y así hasta completar. Una cadena de separación, 1, 2, 3 y 4 lazadas, dejo un punto libre y en el siguiente voy dejando 2 y 2 así hasta completar. Esto es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera. Así es como se ve. Y listo, ya he completado esta hilera. Ahora la siguiente hago una cadena de altura y acá en este punto voy a hacer medio punto. En el espacio de cadena, medio punto y arriba del punto, un medio punto. Y así es como voy a completar esta hilera. Ok, y listo. Esta hilera vendría siendo el centro de nuestro proyecto. Ahora, entonces, desde acá voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. 1, 2, 3 y 4 lazadas en la agujeta. En el punto que sigue, tomo lazada, dejo 2, tomo lazada, dejo 2, tomo lazada, dejo 2, tomo lazada y completo el punto. Una cadena de separación, 1, 2, 3 y 4 lazadas, dejo un punto libre y en el siguiente un punto, tomo lazada y dejo 2, tomo lazada, dejo 2, tomo lazada, dejo 2 y así hasta completar todos los puntos. Lo que estoy haciendo acá es como volver a repetir esta hilera. Ok, y listo, ya aquí he completado esta hilera y así es como se ve. Entonces, a partir de aquí, esta hilera iría de esta manera y voy a continuar tejiendo la misma secuencia del patrón. Y listo, así es como se ve. Este será un lado y este será el otro lado. Iría de esta manera. Así, entonces ahora aquí voy a cortar la hebra de hilo, voy a dejar un poquito para poder coser los laterales. Para coser aquí ya tengo una aguja lanera y desde acá voy a empezar a unir. Listo, así es como se ve la unión. Ahora lo voy a estar haciendo de este lado. Acá. Ya he unido de ambos lados. Ahora vamos a ponerlo del lado derecho. Así es como se ve. Va a quedar como a la mitad, tal cual como yo lo quería. Así que simplemente lo vamos a colocar acá. Me encantó. La idea es que tú también lo puedas hacer. O que aprendas a hacer esta bandita puntada porque se mira muy bonita. Tú le puedes dar la utilidad que tú quieras. Yo en esta ocasión le he dado esta utilidad. Miren aquí cómo se ve en la parte de arriba. Así es como queda. Así es como queda en la parte de arriba. Y así es como queda en la parte de cada lado. Miren ahí. La verdad es que está muy bonito. Me gustó mucho. Así que si este video a ti también te gustó, recuerda que nos vemos en el siguiente.